Bueno, un magistrado con la suficiente madurez que entienda el momento político, social e histórico que está viviendo este país, que ayude a sacar adelante el proceso de paz que hemos estado esperando por muchas generaciones y, por supuesto, gente que le dé claridad y pulcritud a esta institución tan importante.